Hola, queridos amigos, aquí estamos otra vez con vosotros, las bibliotecarias de San Martín. Hola chicos, aquí estamos con mucha ganas de estar con vosotros otra vez porque además Elena y yo estamos muy contentes porque, a ver, tuvimos muchas felicitaciones, parece que la actividad que os está gustando mucho y entonces, bueno, pues estamos un poco cargados de energía y con muchas ganas de seguir. A ver qué os parece la propuesta que tenemos para vosotros hoy. Bueno, pues hoy estamos con vosotros para contaros un cuento. Un cuento que se titula El Banco Azul. Su autor, tanto del texto como de las ilustraciones, es Albert Asensio. Y la editorial es Babulinka. Babulinka en ruso significa abuela. A mí eso me hace especial ilusión porque yo soy una babulinka, una babushka, una baba para mi nieto. Bueno, deciros que es un cuento para todos los públicos, para los adultos y para niños. Un álbum ilustrado que trata sobre el paso del tiempo y las nuevas oportunidades. En estos momentos que estamos viviendo, los sentimientos, entenderlos y compartirlos, se hace más importante que nunca. Por eso os recomendamos escuchar el cuento en familia, todos juntos. Cada uno de vosotros podrá extraer una enseñanza. Es una historia alrededor de un banco azul donde nos enamoramos, donde hacemos amigos, pero también nos despedimos. Una obra que habla de los ciclos de la vida y de lo maravilloso que es volver a empezar o poder volver a empezar. Pues nada, vamos a ver, vamos a empezar. Yo, María José, os va a leer el cuento y yo voy a intentar que podáis ver las ilustraciones que son preciosas. Os voy a enseñar qué cuento es, El Banco Azul, de la editorial Babulinka. Pues nada, empezamos. Era un banco de color azul. No había sido siempre así. Al principio era del color de la madera, pero lo habían pintado de azul claro hacía ya mucho tiempo, de aquel azul que llaman azul cielo. Para conservarlo, había dicho Tavo que cada año se ocupaba de repintarlo de azul por delante, por detrás, por los lados. Le gustaba que el banco reluciera siempre. Lo que no le gustaba eran las palomas, que esperaban en silencio para dejar el banco bien sucio y luego nadie quería sentarse. Pero Tavo siempre se ocupaba de él y enseguida volvía a relucir. Le gustaba que todo el mundo se sentara en el banco, pequeños y mayores, perros y gatos. Habían pasado centenares, incluso miles de vidas a lo largo de todos aquellos años. Tantas que seguramente nadie recordaba el tiempo que llevaba aquel banco azul en el parque. Quizá el Banco Azul era el único que recordaba todas las historias vividas sobre sus lamas de madera. Como la de Clot y Luna, que se olisquearon por primera vez en este parque. Ella, una vivaracha perrita blanca enamorada de la vida. Él, un gran danés con ganas de conocer el mundo. O como Laura y Carlota, que un día
Se dijeron que se querían y lo gritaron a los cuatro vientos porque ya no era un secreto. Y haciendo castillos de arena, se conocieron Juan y María al ir todas las tardes a jugar al parque. Pasaron los días y las noches y empezaron a hablar de amor, hasta que un día los dos se dijeron sí. Cada domingo se sentaban en el banco azul, cogidos de la mano como la primera vez. Lo que no se imaginaban es que una guerra les separaría, que una guerra absurda, como lo son todas, se llevaría a Juan a otro parque para siempre. María, sola, siguió acudiendo al banco cada domingo. Se sentaba y perdía la mirada. Y sonreía poquito a poco cuando veía a los niños jugar con la misma arena con la que ellos dos habían jugado de pequeños. Pasaron el invierno, la primavera, el verano y el otoño. Y un día, la sonrisa de María se volvió más dulce. Allí, en el parque, en aquel banco azul, empezó otro amor. Espero que os haya gustado. Como veis, es un cuento maravilloso, un cuento, como dice Medina, a nosotros que, y que os lo recordamos siempre, que os fijéis en las ilustraciones de los cuentos, a los críos y a los grandes, que os fijéis en las ilustraciones, la labor de los ilustradores y una labor muy importante en lo que son estos álbumes ilustrados, que casi con los dibujos ya casi nos lo están diciendo todo. Y ahora queríamos proponeros una actividad. Se acerca un largo fin de semana, todos en casa, y os queremos proponer que cada uno de vosotros, ojo, grandes y pequeños, hagáis un dibujo o escribáis una narración sobre lo que os sugiere ese banco azul del cuento, lo que nos sugiera cada uno de nosotros. Y os proponemos que lo enviéis al correo de la biblioteca y a lo largo de la semana intentaremos ir subiéndolo a las redes. El correo de la biblioteca, os vamos a poner ahora un letrero, aunque bueno, casi que os lo digo yo, es bien fácil. Es así, os lo voy a decir despacín. biblioteca.elentregotodojunto@gmail.com. Le podéis poner de título el título del cuento, Banco Azul. Y ya sin más, pues yo me despido de vosotros. Acordaros de quedar todos en casa y ahora Elena se va a despedir también de vosotros. Y el lunes queremos, por favor, que sigáis ahí y que nosotras también vamos a seguir aquí con toda la ilusión y con toda la fuerza del mundo. Bueno, esta era la primera vez que contábamos un cuento para una cámara, que contábamos un cuento sin poder tocarnos, estando lejos, y no sé cómo saldría, porque para nosotras es la primera vez prácticamente para casi todo, pero bueno,
Espero que, ya os dijimos el otro día que queríamos ir perfeccionando y lo que queremos es que os haya gustado, que lo disfrutéis y a ver si podéis participar en esta actividad y recibimos pues una narración, un poema, una ilustración con lo que os haya sugerido el Banco Azul. La dirección, me parece que no vale así porque se ve al revés. Como os dijo recuérdala, María José, biblioteca, todo en minúscula, biblioteca, punto. El entrego, todo en minúscula también, @gmail.com. Y iremos subiéndolo a las redes, esperemos que participéis. Y aquí os esperamos el lunes con otra nueva actividad. Adiós. Adiós, adiós.